Pues ahí están los protagonistas. Colombia, que va a proceder a su debut en esta Stream World Championship. Argentina, tras ganar el primer partido, pues esperando clasificarse para esa ronda de eliminatorias. Y nosotros, desde aquí, en directo, desde el canal de The Gref, vamos a respetar ese momento sagrado, Nacho. Vienen a sonar los himnos en el Benito Villamarín del combinado argentino y del combinado colombiano, que lo siente así. Cuidado, además, Andrea, porque se han traído representación colombiana en la grada. Estamos viendo a varios aficionados con la camiseta amarilla característica de la selección colombiana. Ahora sí, es el turno de Argentina, en el albiceleste. Aplaudiendo a los suyos, sonaron las notas de este espectacular himno a punto de arrancar el partido, el tercer partido de esta jornada, de esta Stream World Championship. Escuchamos ese sorteo de campo entre los capitanes. Bueno, pues ahí estaba el conjunto de Huescol, que va a debutar en este pues, escenario espectacular. Y lo que hay que decir, Nacho, es que es verdad que tiene la plantilla más corta de todo este equipo. Sí, es verdad que no tienen mucha rotación. Ahora, vienen con ganas y, sobre todo, lo más importante, vienen frescos los colombianos. Ya tienen un partido en las piernas. Los argentinos nos han demostrado, además, que han sido muy superiores a México y que ahora mismo en esta parte del cuadro son la selección a batir. Vamos a ver los colombianos, porque aunque solo sea por cómo han cantado el himno desde el banquillo y desde la grada y también desde el propio campo, esta gente hoy viene fuerte. Y mira qué bonita esta imagen también. Los de Unicornio reunidos en el césped del Benito Villamarín, haciendo una piña. La replica ahora Colombia en el otro costado, en el lado izquierdo, que vais a ver aquí en este canal de Twitch de The Gref, y una de las que ha sido las protagonistas del anterior partido. Hombre, forzó un penalti, lo ejecutó luego con la zurda espectacular Jovalicente, además de también Lucra, los dos grandes estrellas del primer partido. Ahora vuelven a ser titulares, como para quitarles un sitio ahora mismo. En el 11 están a punto de empezar, ya por fin, un partido más. Pues el grito de Colombia, aplausos, se coloca todo el mundo, porque aquí va a empezar a rodar el balón. Da las últimas indicaciones desde esa área técnica, es Barrueco, el entrenador del combinado colombiano. Ha empezado el partido, pero es que ha dicho que no he pitado. Pasándose de cancheritos antes de tiempo, ¿eh? Ahí está la área, sí. El encuentro ahora sí. Huesco hace que ese balón ruede ya. Quiere jugar para delante. Colombia juega hacia atrás. Finalmente en el centro del campo, la presión de Argentina. Y va a empezar hasta ahí. Liviana, calmándose, el control es bueno. Andrea, cuidado, porque ya primeros toques de Colombia y estamos viendo cosas, ¿eh? Un cambio de lado a lado.
quiere ser vertical el equipo, un buen control después de ese envío en largo. Algo me dice que Colombia hoy puede dar pelea. Y la pedía Huesco, el capitán en el centro del campo, pero sale desde atrás en esa línea defensiva. Balón en largo, la rifa, la baja con el pecho bien. El combinado colombiano jugando hacia la banda derecha, toca en cortito, no presiona Argentina y eso permite ese pase con el exterior. Con intención, era buena la idea, pero recupera Argentina. La tiene uno de los autores de uno de los tantos que ha recibido. Ahora la falta será la primera hacia Argentina, es falta sobre Lucra. El bocata para Lucra, nada más empezar. Se ha ganado ya esa fama en los rivales. Estoy ya viendo desde el principio cositas para ahí, Piedra, ¿eh? En Colombia, varias acciones interesantes. Me da que técnicamente Colombia hoy va a ser la resonancia de este equipo. Pues ya ha sacado Argentina en el centro del campo. Juega en cortito. Hacia el costado diestro, balón a la espalda. Ojo porque puede ser buena, se puede plantar dentro del área. Recorte, el disparo. La ha sacado con la testa dentro del área, pero sigue la jugada de peligro. Quería recibir Giovalicenti. Va a salir el combinado colombiano. No, le frenó. En el centro del campo vuelve a pisar el balón Argentina, que empieza desde atrás. Ahí la presión del 9 de Colombia, pero sigue Argentina. La tiene Lurra, la cuelga Lurra con la cabeza de nuevo en el punto de penalti. Quiere achuchar a la portería colombiana, que ahora sí quiere dominar ese balón tocando hacia el centro del campo. Y ojo a esa acción defensiva de Eric Pavón, que por ahora es una de las mejores de lo que llevamos de torneo. Esto en el otro área es un remate para la historia, espectacular. Había querido tirar la línea del fuera de juego Colombia. Ha dejado ahí un poco vendido su compañero, que después de este partido van a tener que verse la repetición porque van a tener alguna que otra deuda pendiente. La tiene el capitán Huesco, el que la pierde para que salga corriendo Argentina. Y puede ser buena. La carrera dentro del área. El disparo alejado por poquito. Tenía toda la intención del mundo Fran Bar con ese disparo. En cuanto pisó área, dijo: voy a intentar batir al guardameta colombiano. Arranca Argentina presionando un poquito. Está poniendo la moto Fran Bar. Ya hemos visto dos ocasiones en las que este chico, cuando caza el espacio, es muy difícil alcanzarlo. Me está sorprendiendo el nivel físico de los dos, tanto de Argentina, que no parece que haya jugado un primer partido, como de Colombia, que también está en la pelea. Fíjate cómo presionan. Sí, por ahora pues parece que Argentina no le está pesando esos minutos. Es verdad que ha sido un partido relativamente sencillo, pero bueno, esto es un campo enorme. Nosotros desde aquí lo vemos perfectamente y wow. No sé tú, pero yo no aguanto. Yo ya me estoy cansando con verlo. 50 minutos, ¿eh? Acaba de volar un colombiano. Vuelve a intentarlo Argentina, la carrera, el reto que ganó ahora la defensa de Colombia. Lo ganó el central colombiano, esférico para el guardameta. Desde nuestra posición, Andrea, por cierto, estamos viendo los dos banquillos. No hay nadie sentado, están todos viviendo el partido de pie. Atención, la tenía ahí Piedra, quiere jugar al espacio. ¡Qué balón! Es bueno el pase, recorta, pero está atentísima de nuevo la defensa de Argentina. Ahora se complicó un poco y ese balón ha salido, lo que indica el linier. Es corner, efectivamente. Me parecía a mí que había sobrepasado la línea de fondo. Pues sacará el primer corner del partido el combinado colombiano. Aunque, bueno, si le parece al lateral que quería sacar ya desde ahí. Si le parece bien. Caballero, saque de esquina. Se incorporan ya los jugadores de Colombia. Va a ejecutar Dairon el corner. Va Dairon, la pone hacia el punto de penalti, la saca bien Fran Bar, el rechace, que ¿a quién le cae? Pues le cae a Colombia, que sigue, seis piedras que recorta. Bueno, se quería marchar ahí girándose, pero se lo impidió de nuevo el combinado albiceleste. Quiere jugar hacia la banda derecha, carril para que corra Giovalicenti, pero ese pase fue demasiado largo a las manos de nuevo del portero de Colombia. El cortito. Quiere presionar ahora, pero es que está solísimo la cobra presionando arriba. Juega atrás. Colombia con pausa, con calma, queriendo esos primeros tres puntos de este Stream World Championship que estamos disfrutando en el Twitch de The Gref, con muchísima gente también, junto a nosotros. Madre mía, ¿cómo está el chat de banderas? ¿Cómo está el chat de esa pasión que mueve de Stream World Champions? Batalla colombiana-argentina ahora mismo en el chat, Es un río de mensajes. Que veamos las banderas, a ver quién gana. Mientras este partido va 0-0, por ahora, mira, en la grada ya nos muestran una. Vamos a Argentina animando, por cierto, Giovalicenti estaba en el
en el vestuario diciendo: pasó por la mañana con México, al mediodía quiero que pase por la tarde también. Que por cierto, esa bandera argentina que hemos visto, hablábamos antes que hay varios espectadores colombianos, parece que esa bandera pertenece a la única heroína argentina que hay en la grada, pero se vale por ella misma, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues va Argentina de nuevo, tocando en corto, la encuentra en la frontal del área y no tenía espacio. Quiere recortar, qué bien el gesto de Lurra. Está Jova Licenti, protagonista del primer partido. Se la cedió demasiado fuerte al centrocampista argentino. Se precipita, ahora queriendo jugar rápido en el centro del campo Colombia. Ese pase demasiado largo de Jaicol. Balón ya para la defensa argentina. Me está gustando Colombia, ¿eh? Sí, sí, con sí. Lo bien que ha estado Argentina en el primer partido, esperábamos que pasara arrasando esta primera fase, pero Colombia por ahora es un hueso bastante duro. Ese número 21 de Colombia, que lo que no ha hecho respetar el fuera de juego, pero está corrigiendo muy bien en Colombia Eric Pavón, que en defensa está muy correcto. Ahora esa línea, sí. Ahora mismo ha sido más un triángulo que una línea, ¿eh? Quería pedirla a Davo Chineise, se le escapó el balón. Vaya a sacar desde el lateral Straka. Toca presionar en el capitán de Colombia. Recibe con la presión del centrocampista colombiano. Ha caído, ha cometido la falta sobre el 15 colombiano, que la mueve ya Pesque. Dios. En el centro del campo ahí ha habido falta. La colegiada dice: sigan, sigan. Y lo hace Colombia en el costado izquierdo. Quiere correr, es buena, pero salió al paso. No, se la queda. Ojo porque la tiene Colombia. Ya pisa área. Está apretadísima esa banda izquierda. Presiona, pero consigue marcharse. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. La quería poner atrás. La saca finalmente. Es Luque en el que puso ese balón fuera. Pero ojo, Colombia, que haya tenido peligro. Creo que hasta dos veces se han chocado Felipe Jiménez y Blito. No me gustaría ser quien chocase contra Blito, ¿eh? A mí tampoco. Ojo, el disparo facilito ahora a las manos del guardameta argentino con ese brazalete de capitán. Mueve hacia el costado diestro. Era bastante, bastante atrevida esa jugada. Pero tiene confianza, ¿eh? Tiene confianza el argentino, ha dicho, me la voy a jugar. Rusca ha dicho, yo aquí he venido a jugar al Benito Villamarín. Lo sigue haciendo en defensa, Argentina. No le asusta además lo del fútbol 11, ¿eh? Y el campo al grande, fíjate. Dice Blito, si no se acerca a nadie, pues la pongo largo. La idea no era mala, no llegó, sacará Colombia. Blito es hombre de posición, no le pidas una carrera al espacio. Ahora, como alguien haga la carrera al espacio, se va a chocar contra un camión. Balón arriba, la baja la defensa de Colombia. Ahora la rifó demasiado rápido, la zapa cuando ya en su propio área Argentina. Recordemos, ganó ese primer partido con relativa facilidad y ahora enfrentándose a este segundo encuentro del grupo B de esta String World Championship. Después tenemos unos auténticos partidazos. Ahora seguimos porque lo tiene Argentina el balón de nuevo, buscando la espalda de la defensa colombiana. Estuvo atentísimo el guardameta, como decíamos, partidazos que tenemos después. Espérate que no me dejan, Nacho. Ahora quiere jugar Colombia hacia la banda izquierda. Cortó bien el lateral, cortó bien Straka. Será balón para Colombia. Los voy a decir. Después tenemos un España-Francia. Un España-Francia. El partido. Madre mía. Madre mía. El partido de la comunidad de vecinos. Y las gradas, cada vez más gente disfrutando también en directo, además de en el canal de Twitch, mientras lo sigue intentando Colombia. El balón es bueno, salió el portero en dos tiempos. Muy bien los dos porteros saliendo de sus porterías también, ¿eh? Por ahora me compras, Andrea, que está siendo el más disputado, sí, de todos. Sin duda, sin duda. Vaya, primeros 10 minutos. Y la vuelve a poner Blito a la carrera. Ojo, porque no hay posición antirreglamentaria. Se puede plantar... ¡Bueno! ¿Qué es eso? ¡Qué tackle! Al suelo, la zapa. Recupera Colombia con... una delicatessen, ¿eh? Pero que alguien le dé el premio MVP del partido solo por ese tackle, ya da igual lo que va a pasar. Con los dos pies, además, por delante, ¿eh? ¡Qué segada! Brutal como fue al suelo ahí la zapa. Y ahora también ha impedido que ese balón saliera por línea de fondo. La quiere poner Colombia. La cabeza aquí en la baja, lo intenta Westcott. Por ahora, poquito del capitán colombiano, pero seguro que nos va a deleitar en los muchos minutos que quedan todavía para ver si este 0-0 se mueve, al menos en la primera mitad. Recordemos, 25 minutos tienen estos tiempos en la Street World Championship. Juega Argentina, balón filtrado, no llega.
La cortó perfectamente ahora Colombia, que vuelve a tenerla en el costado izquierdo. Y está también en esa banda diestra argentina, Straka, cortando todas las jugadas. Está siendo, me está gustando mucho la pareja de centrales en Colombia, ¿eh? Eric Pavón está haciéndolo muy bien. La Sapa nos ha dejado el mejor highlight del partido. No está habiendo ocasiones, pero esto espero que luego lo guardemos para sacarlo después, porque qué manera de irse al suelo. Se ha deslizado de banda a banda. Eso es tan gusto. ¡Oh! De hecho, se le ha notado, ¿eh? Que ya sí. Se ha quedado a gusto, pero hasta dentro de tres partidos. Hoy va a soñar con esa tarascada. Juega Westcol. Bien cortito, cambio de orientación para que corriera alguien por ese lateral diestro. Tranquilidad, va a dominar la Argentina, va a empezar desde atrás. Se acerca a Blito, de jugar hacia el lateral diestro. Está también ahora sí que vemos a los jugadores un poquito más calmados, notando quizás ese físico. Ahí mira, la recupera Colombia. Era ahí Piedra, el balón dividido, lo baja. Finalmente Argentina no aprovechó Colombia, lo quiere hacer Argentina. Gira sobre sí mismo, la esconde sobre la presión incesante de Dairon. Argentina ahora vuelve a recuperar Colombia y eso puede ser peligroso. La tiene Piedra, levanta la cabeza, quiere marcharse con un autopase, pero ahí había todo el equipo de Argentina protegiendo la portería y la mirada de, bueno, lo he intentado pero no pasa. Otra vez, el uno contra Blito, y aunque ha tenido ayuda, cuando Blito te mira a los ojos se te hace de noche. Sí. Se quiere tirar el autopase, no. Yo creo que no golpea demasiado bien. Y con toda la ventaja del mundo, en esa ocasión de nuevo de Colombia, jugando Blito. Buen balón. El costado izquierdo tiene recorrido suficiente para correr esa banda. Decide jugar para Luke Ra. Luke Ra que la esconde con calidad, con clase. Otra vez al suelo ahora para recuperar ese balón. Y atentísimo una vez más el guardameta colombiano. Vamos a ver la pelea, quién la gana en esta ocasión. Es el central argentino, potentísimo. ¡Madre mía! Defendiendo Teiko, que se quiere... ¡No para! Tiene mucha calidad Teiko. Y ahora, pues, alguien tenía que cortarla y fue Pesquet que dijo, pues voy a hacer igual que la Sapa y voy a ir al suelo. No había otra manera de pararlo. Esa protesta no va a colar de Pesquet con el árbitro. Pero ha sido Teiko por esa banda un tren de mercancías. No ha habido manera de quitarle el balón, sobre todo porque todo ha empezado cuando ya antes se había llevado el balón por puro físico. Parece mentira que esté tan fresco como para... hacer esta jugada. Ahora le tenemos en el suelo porque, hombre, sí. Es verdad que todo se ha dicho. Teiko se ha llevado un viaje de ida y vuelta a Buenos Aires considerable con esa entrada. Pero está siendo bonito el partido, ¿eh? A mí me está siendo encantando. Igualado, está siendo me está igualado, encantando. El que más me está gustando hasta ahora. Pues mira, si a ti te gusta, nos gusta a todos y a todas. Seguro que al chat también. Vamos a ver otra vez la guerra esta de banderitas. A ver quién pone más banderitas en el chat. ¿Qué me dices? Soy español, soy mexicano. Banderita también. Vamos, banderita, queremos ver la banderita. ¿Quieres de otro país? Da igual. Pues da igual. Da igual. Aquí estamos para disfrutar como quiere disfrutar el público del Benito Villamarín. Se prepara Argentina para colgar ese balón. Está Frambar que la cuelga. Segundo palo. El remate. Era buena la idea. Pero se fue por encima de la portería. Llegó algo forzado al remate. Teiko sacará de portería a Colombia. Nos estaba gustando el portero colombiano, ¿eh? Sí. Aquí no ha medido bien los tiempos, ha salido a por uvas. Sí, ojo, 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 Colombia, que todavía está cortocircuitando, ¿eh? Pelotazo entre compañeros. Bueno, pues la tiene Colombia después de ese incidente en el centro del campo. Ahora la rifa. La Sapa, pero el balón vuelve al combinado colombiano. Soy Fonse, abriendo banda izquierda. Uy, 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 aquí hay muchas cosas. La bicicleta, se quiere marchar. Es Felipe, recorta, la deja hacia atrás. Vuelve a recortar Felipe, vamos a ver. Lo intenta Felipe, se marcha Felipe. Y claro, no ha podido frenarlo de otra manera. Y es falta para el combinado colombiano. Qué calidad, sí, ¿eh? Sí, esa... sí, Felipe Jiménez, apunta en su nombre, que puede ser importante en esta Steam World Championship. Felipe, no le habíamos visto demasiado por ahora y en cuanto ha tenido un poquito de espacio, ojo a ese número 8. ¿Cuántas has hecho tú de estas, Nacho? Hombre, a mí me pones a hacer esto. Ya en la primera bicicleta creo que una de las dos rótulas me baila. Pues Felipe lo hace por ti y por mí también. Se prepara Colombia, ahora el aplauso está en el lado contrario, la tuvo Argentina hace unos pocos minutos, el reloj sigue corriendo, 15 minutos de la primera parte, va Colombia, vamos a ver dónde la pone, lo hace muy cerradita a las manos directamente del guardameta argentino de Cedrola, que ahora no encuentra con quién asociarse, Cedrola con pausa, la baja a los pies y se abre ya en el lateral derecho
tiene maneras, Cedrola. Sí. Se nota, ahí se notan cosas. Lo decía Unicornio, también, que era una de las garantías de este equipo. ¡Ostras! ¿No? Pues espérame, porque ha tenido lesión Cedrola al sacar. No, no me digas. Sí, uf. Tiene muy mala pinta, ¿eh? Sí. Pues al sacar, lo hemos visto perfectamente desde nuestra posición, se ha hecho daño en la pierna izquierda. Yo creo, me parece que se la ha podido subir el gemelo. Ahí lo tienes, al momento. Sí, mira, me da la sensación de que se la ha subido el gemelo, cosa que es mala, pero a la vez puede no ser tan grave porque sí, es algo muy doloroso, es verdad, una sensación de un latigazo muy fuerte en el gemelo, pues hace lo que ha pasado a Cedrola, que se tiene que tirar al suelo, pero a mí la primera impresión que me ha dado por sus gestos es que podía ser una rotura en el isquio, ¿no?, en esa zona, pero los gestos de dolor están ahí, ¿eh? No sé si va a poder seguir, pero esperemos, ya están los servicios médicos, por supuesto, que están también aquí en esta String World Championship, atendiendo al portero. Pero mira, por el tratamiento que le están dando, parece que se le ha subido el gemelo. Pues mira, vamos a ver si puede continuar Cedrola. Recordemos que todavía quedan más partidos para Argentina, así que a lo mejor es buena idea tomarse este con calma para recuperar, pero está siendo tan duro que todo el que esté entrando ahora y vea que hay 0-0 en el marcador, que no se engañe. Está siendo un gran nivel, ya no solo futbolístico, sino que me está alucinando cómo ambos equipos están yendo, en el punto de vista físico, al límite. Y ahí vemos efectivamente esa repetición, pues yo voy a ser optimista, Nacho. Yo creo que se va a poder recuperar, aunque a pesar de eso está el entrenador del equipo argentino recolocando un poco mientras las asistencias siguen pues con el portero, con Cedrola. También está su compañero apoyándole, está Ruzka. Mira, parece que poco a poco va recuperándose. Andrea, ¿dónde es el sitio más raro en el que se te ha subido el gemelo? Te sorprendería. Te he pillado. Te sorprendería. Te digo el mío. Lo digo mañana. A ver, cuéntame. Yo en el cine. ¿En el cine? Bueno. ¿Estás haciendo una palomita traviesa? No, te puedes hacer idea. Lo peor es que no estaba haciendo absolutamente nada. Era una pelea. Pero ya se me olvidó la película porque te puedes imaginar la tarde que pasé. Claro, es que en el cine no te pueden estirar la pierna. No había servicios médicos, ¿eh? Como aquí no estaba. ¿Y cuánto tardaste para saber un estimado de cuánto podemos volver a hacer? El tema es que cuando se te sube el gemelo en el cine, haces tal ridículo que ya el tiempo pasa. Es relativo, entonces ya no sé ni cuánto tiempo tardé en recomponerme. ¿Te tiraste al suelo para que te estirara? No, tuve que poner el pie en la silla de delante pidiéndole permiso. Bueno, imagínate. Cedrola, en cambio, está mucho mejor preparado que yo por si se le sube el gemelo. Mira, ya está de nuevo. Ahí está, aplauso del público. Y perdón desde aquí al señor, a la señora que tuvo que soportar el pie de Nacho en aquel cine. Mientras vemos pues la mejor de las noticias, que Cedrola ya al menos está sobre el césped. Vamos a ver si termina el partido. Hemos tenido aquí unos minutitos de pausa y escuchamos al Benito Villamarín, apoyando al guardameta argentino. Qué bonito es esto. Todas las aficiones pues unidas para disfrutar de este maravilloso deporte que es el fútbol, por supuesto, y es el que quiere jugar Argentina. Mira, levanta la cabeza, dice, pero ¿a quién se la paso? Pues lo hizo a la banda derecha, ahí no se entendió y hace que la tenga Colombia con esta bicicleta, con este recorte, con este taconcito que no le sale. La tiene Argentina, centro del campo. Levanta ahora de nuevo la cabeza, no encuentra con quién asociarse. Está Unicornio peleándose balón, el capitán. Balón arriba para que corra por ese costado izquierdo. Un hombre que tiene mucho peligro. Quiere recortar, madre mía, qué espectáculo. La deja atrás, el pase no fue bueno, recupera Argentina, pero la presión es alta también de Piedra, a puntito de recuperar Huescol, y ahí se ha armado el hueco. Es un 4-3, aunque quiere recuperar posiciones Colombia, se equivocó el 7 colombiano, recorta Argentina, calidad por los dos lados, la tiene Colombia de nuevo, ese balón que va a volver hacia el campo de Argentina. Un poquito cansada Argentina, tenía ya el contraataque, además estaban esperando sus jugadores aprovechando que no estaban en fuera de juego en el centro del campo, pero demasiado lento. Ahí el pase que quería filtrar, ojo, que se anima y Piedra, el disparo, tranquilidad, Cedrola recuperado, la para y ahora sí, arriba al cielo del Benito Villamarín. Cedrola va cojeando y aún así sigue usando la zurda para meterle esos meneos al balón. ¡Qué bien ahora Argentina! Unicornio quería marcharse, fue al suelo de nuevo, le va a volver a caer al capitán que ha dicho yo voy a perder. Pero el caño me lo tiro y al suelo de nuevo. Y ahora lo que pide es la tarjeta amarilla para el colombiano. Ahí está la colegiada, me parece que no vale más. Andrea, a la Sapa le gusta una buena entrada al suelo. Sí. Como a un niño los zapatos nuevos. Madre mía, se ha llevado puesto al argentino. Ahí llegó un poquito tarde, Sapa.
va a sacar ese balón que puede ser peligroso. Está colocando la barrera la colegiada, se prepara ya un hombre al lado del balón, ahí lo ven, que tiene una pierna que ya ha demostrado puede hacer travesuras, Nacho. Vamos a ver, es una distancia bastante considerable, vamos a ver si es jugada ensayada, está intentando tirar la línea. Va Fran Márquez, animaba con el disparo, pues nada, el gafe del comentarista fue un balón que tampoco le ha gustado a su compañero, ¿eh? No ha gustado tampoco en el banquillo, no le ha gustado a Lucra, el disparo no cogió el efecto esperado, sacará, lo ha hecho ya Colombia. Ha sido carita de, sí, ahora se la voy a recordar en el vestuario, sí, sí, sí. Ahora va a haber bromas. La tiene Colombia, círculo central, ahora recortando, se marcha bien. Dímelo Cara, jugando ahora en ese costado izquierdo donde está Felipe, el mejor de Colombia. Huesco el que la pierde, pero la pelea, eso sí. Y Piedra quería pelearla también. Ojo el balón a la espalda. Puede correr, pero está reventado. Lo va a intentar aún así. La caída. Bueno. La zapa que no se despega del suelo. De nuevo a cortar ese balón. Es buenísimo el suelo, ¿eh? La segadora, la zapa. Sí. ¡Qué sí, pasada! Está pasando el cortacésped. ¡Madre mía! ¡Qué pasada de primer tiempo de la zapa! Me declaro ya fan, ¿eh? Fan. La zapista de cuna. Jugando Colombia. ¡Ojo! El centro es buenísimo dentro del área. Ha caído. ¿Eso qué es? ¿Eso es penalti? ¿Eso es penalti? Está de nuevo Cedrola quejándose del gemelo otra vez. Está el combinado colombiano quejándose muchísimo. Diego Neira en el área. Ha caído con Cedrola. Aibar. Tranquilidad que Aibar. Sigue Cedrola, que es lo que más preocupa, tendido otra vez sobre el terreno de juego y se ha vuelto a echar la mano a Fernando. Algo me dice que Cedrola va a tener que dejar de forzar en este partido. Los puñetazos al césped indican que quiere mantenerse en el campo, sea como sea. Él es consciente de que ahora mismo el partido es fundamental para Argentina y aquí el VAR va a tener que medir primero si hay penalti, que parece que va al suelo el futbolista colombiano antes. Sí. Lo que pasa es que después de que vaya al suelo, ahí vemos que es arrollado todavía. Otro jugador argentino. Han jugado al twister en el área de Argentina y ha pasado de todo, se le ha caído encima. Bueno, vamos vaya a ver. Primero, cómo está Cedrola, que volvía a echarse la mano. Después, qué decide el VAR. Si había fuera de juego, no me lo ha parecido tampoco. Y si hay penalti, ahí está la colegiada. Pues va a verlo. Va a verlo, porque para eso está el VAR, para revisar las jugadas. Tensión. Y tensión bastante en el banquillo de Argentina. Mientras anima desde las gradas, Nacho, la afición de Colombia, ¿eh? Está caliente la zona colombiana. Vamos a ver la colegiada qué decisión toma, porque va a ser complicada. No sé si hay algo que quiere ver en la segunda jugada aquí. Va a ser esto, porque el fuera de juego está descartado, porque esto es lo que está revisando el VAR. La parte en la que Ruska es atropellado por la situación, yo creo que no la van a medir, porque ahí ya el futbolista colombiano está en el suelo. Pero vamos a ver si considera que a Diego Neira lo derriban al principio de la jugada. Muy justo, porque es verdad que se está medio cayendo, sí que hay un golpeo en la pierna izquierda de Cedrola, luego ya efectivamente se le cae encima directamente. Pero ahí está el VAR, revisando la jugada con... Mira, Nacho, está todo el banquillo argentino. Está Argentina entera. Vamos a ver si escuchamos ahí en esas pantallas de Banging Olufsen lo que dice la colegiada. Pues debatiendo ahí, parece que hay dudas y es que lo decimos, es muy justa. Sí, es una situación difícil. Por la toma que tenemos, hay que ver si esa pierna izquierda del futbolista colombiano, es verdad que luego le cae todo el peso de Ruska en la cabeza. No me gustaría a mí recibir ahora mismo a las 6:30 hora peninsular española a Ruska con todo su peso sobre mi cráneo. Pero es lo que le ha sucedido en este caso a Diego Neira. Y mientras Diego Neira se va recuperando de ese atropello, hombre, no creo que ahí estén valorando. ¡Ay! Es en ese choque con la pierna izquierda donde Colombia puede tener una opción. Y está haciendo una coreografía todo el banquillo argentino. Y vamos a ver la decisión. ¡Lo ha pitado! Penalti a favor de Colombia, rozando el final de la primera mitad aquí en la Stream World Championship. ¡Madre mía! ¡Qué partido!
madre mía lo que se viene, aplaude irónicamente también algún argentino, se queja al banquillo, aquí hay tensión, aquí se está jugando muchísimo, un trofeo, está jugando ante muchísima gente viéndonos en Twitch y también el orgullo de un país. Se prepara Colombia para lanzar. Y mira, mira quién lo tira. Bueno, se prepara para tirar ese penalti con galones. Estaba, dímelo, Clara. Vamos a ver, se acerca también Westcol. Pero es que ojo, Andrea, porque Cedrola se niega a irse del campo y aunque sea a una pierna, se va a poner bajo el larguero. Reza, los jugadores de Colombia, está Dímelo Cara enfrente de Cedrola, lesionado, pero sigue ahí. Se prepara para el lanzamiento, el disparo. ¡Wow! Arriba ese disparo de Dímelo Cara. Se disculpa el jugador colombiano. Y ojo, que ahí ha habido un poco de todo. Vamos a ver que se relajen los ánimos. Bueno, empujones. Problemas en el campo. Tenemos ahora... Es que hay tensión y se está notando. Ha caído el guardameta, me parece que es Cedrola que la han vuelto a empujar. Y la colegiada, Nacho, se le viene una tangana de esas en las Bueno, hay que poner orden. Vuelan las amarillas. Hay que bajar la barrera. Están los ánimos muy calientes después de una primera parte muy tensa. Están los asistentes también dialogando. Esa tensión que sigue latente tras, recordemos, el penalti que ha fallado Colombia. Un poco de calma, un poco de pausa, que aquí hay que disfrutar. Eso sí nos gusta, la sonrisa. Ojo, de Cedrola, partido de risa. De Cedrola, que evidentemente pues feliz, no ha tenido que intervenir en ese penalti. Y esta es la repetición del penalti que finalmente, tras revisarlo en el VAR, ha lanzado así a las gradas. Adiós. Del Benito Villamarín, Dímelo Cara. Así que, bueno, al palco, ¿eh? Por ahora ese 0-0 y me parece que no va a haber tiempo para mucho más, ¿eh? Porque habíamos ya sobrepasado los 25 minutos de la primera parte. El encuentro, pues, que está en un momento tenso y que había supuesto algo muy importante para Colombia, marcharse al descanso con este 1-0. Ahí después de esa mala ejecución del penalti ya han empezado a comerse la oreja argentinos, colombianos, acabado por el suelo Cedrola, que la verdad es que ese gemelo ya... Está aguantando los peores 25 minutos de su vida. Las cosas ya se han calmado más. Sí. Y ahora parece que se restablece el orden y está a punto de terminar un primer tiempo trepidante. Ojalá todos los 0-0 fueran así, Andrea. Sí. Ahí ha habido absolutamente de todo en esa jugada entre Cocker también. Y ahora, eso sí, vemos. También hay que enseñar esto. La disputa entre Cocker y el jugador colombiano... Después de pues, esa disputa, ahora veíamos cómo se reconciliaban, cómo hablaban y pues evidentemente la calma vuelve mientras seguimos en esta primera mitad que, como decimos, ya ha sobrepasado el tiempo reglamentario y me parece que ha expulsado a Cedrola. No, le ha dicho, ha expulsado, digo, he visto, pero, digo, ha pasado, no me des estos sustos, Andrea, por Dios. No, nada, tranquilo, chat, por que no Dios. Le ha expulsado, solo la ha sacado amarilla. Es que había visto la amarilla y es que no he visto el color. Y la cara de Cedrola ha sido de tal susto que nos hemos asustado todos. Hombre, tranquilos, me expulsas argentinos. A Cedrola y me expulsas a mí, no me digas esto. Los argentinos, Cedrola y su gemelo loco van a seguir sobre el Benito Villamarín. La mueve Argentina, es Cedrola, quien si no, el que la pone al cielo, a la pelea, que quiere ganar Argentina y lo hace unicornio, corre unicornio, pero corrió más el lateral colombiano. De portero a portero arriba. Ahora sí, Nacho, se acaba la primera mitad con un partidazo y mucha tensión. Bueno, lo hemos tenido todo. Hemos tenido cara a cara, hemos tenido VAR, hemos tenido penaltis, hemos tenido a dos grandísimas defensas y hemos tenido a Colombia y Argentina chocando con mucha fuerza. ¡Qué bien nos lo hemos pasado en este primer tiempo! Ahí se va a empezar la segunda parte. No sé cómo van a estar de físico estos dos equipos, pero después de lo que hemos visto en el primer tiempo, tengo las expectativas por las nubes porque nos hemos divertido mucho y ha habido hasta tangana. Pues arranca la segunda mitad con Argentina a la izquierda de sus pantallas, de sus monitores, de sus tablets, de sus móviles, de todos los dispositivos donde se puede disfrutar de este partidazo. Y mira, la tensión, la recuperación ya de Colombia y la colegiada que ha dicho que eso es falta. En ese costado diestro entró demasiado fuerte, así lo considera la colegiada. Dímelo Cara, pues el que falló precisamente ese penalti en otros minutos finales de la primera mitad. Sacará, por lo tanto, Argentina, se prepara Teiko. Jugador importante para Argentina, que además
muy relacionado con el mundo del fútbol, cubre pues muchos eventos deportivos y además estaba en Qatar, ha venido para disputar el partido, o sea que entrega absoluta de Teco. Comprometido con la causa. Quiere jugar Argentina buscando a la espalda. En el lateral colombiano no consiguió detener ese balón, ese esférico que será de nuevo para la albiceleste dentro del campo. O sea, autopase que no le ha salido y permite que Colombia tenga una ocasión de peligro, pero está atentísimo el central, de nuevo Teico incorporándose en ese centro de la zaga mientras vuelve a haber una batalla y una falta más en este minuto 26 de partido, 0-0 recordemos. Por ahora Argentina sumaría 4 puntos y se quedaría con 1 Colombia, que todavía tiene que disputar un partido. La facturita de Guido, ¿eh? Sí. Se la acaba de mandar por correo y ahí se queda con la primera de las entradas de este segundo tiempo. Guido ya desde el primer momento diciendo, hey, si en la primera parte hemos sido fuerte, que sepáis que en la segunda vamos a seguir yendo al suelo si hace falta. Y le hemos visto mucho en ataque en el primer partido del día de hoy, pero no le estamos viendo tanto a Guido en este segundo partido. Va Colombia, falta lateral, puede ser peligrosa, la cara de sí, la voy a poner ahí y va a tener peligro seguro, confía Colombia, está Dairon preparado para colgar de ese balón, lo hace con pierna derecha, balón pasado. Bueno, la doble tijera. Dos tijeras volaron por el área de Argentina, ninguna conectó con el balón, ahora sí, y Piedra lo hace, la tiene Colombia, se pasea por el área de Cedrola y ahora había, me parece, fuera de juego. Andrea, ¿cómo se narra una doble tijera? Pues a tijeretazo, ¿no? Colombia nos está dejando alucinados. Mira, que te salto y te hago... ¿Dónde vas? Pero qué bonito. Ha sido precioso. Sincronizados para saltar y para hacer el tijeretazo en el Benito Villamarín. No consiguieron conectar, pero han dejado ahí. Muy bien Teico también, que Teico no quiere tonterías. Sí, no, fuera. Muy bien fuera. Con tu doble tijera, pero fuera de aquí, crack. Ojo, el pelotazo ahora al banquillo colombiano. Otra vez Teico, ¿eh? Sí. Nada, es el hombre al que no le gusta la belleza. Mira otra vez. Bueno, espérame. El recorte de vale, Teico en defensa, que se atreve con confianza ahora el balón para Argentina. Ahí hay calidad, presiona Colombia, recupera el balón dividido, la pisa, la esconde y se la cede hacia el costado izquierdo para que juegue Diego Neira. Tiene Colombia ahora recortando de nuevo, dímelo Jara, abriendo. En corto, qué marcas, bueno. Qué calidad. Es que tiene mucha calidad. La puede poner Felipe, lo hace Rasita y había mucha gente, muchos del combinado albiceleste. La quiere bajar Argentina, lo hace tocando de espalda. La dejó pasar Unicornio, quería marcharse con ese amague, pero estuvo atento el hombre segador, la zapa. El cortacésped. Eso, cortacésped, la has llamado tú segador. Pero también nos vale la segadora. Para jardineros del Benito Villamarín, ¿eh? ¿Cómo han dejado hoy el campo? Lo he pisado así un poquito al principio del día y me he trasladado a poder jugar en un estadio así. Y bueno, tengo envidia de mí misma y mi imaginación. O sea, imagínate. Me he sentido sucio, como diciendo, no merezco pisar este césped. Impresionante y ambientazo también del público que está animando muchísimo a las selecciones que están disputando este Stream World Champions. Y mira qué calidad también, con pausa, con calma, con un jugador profesional, Ruska, teniéndolo atrás para Cedrola, que sigue ahí. Decía, le escuchábamos decir, yo no voy a sacar de puerta. Que venga alguien y chute en el vestuario porque no puede y es lo que ha hecho que se le subiera al gemelo. Así que vamos a ver si se da o no esa opción. Ahora, sacar de puerta no, pero tampoco le va a sacar nadie del partido no. Bajo ningún concepto. Ya le puede caer un meteorito en la cabeza. Juega en el círculo central Argentina, tocando en cortito, se le escapó ese balón, quería filtrarlo, pero llegó con toda la ventaja del mundo. El guardameta colombiano la baja bueno. Con el pecho y Piedra, la quiere poner y Piedra con el exterior de su pierna izquierda, pero apareció Straca para cortar ese balón. La vuelve a tener Colombia, recorta bicicleta, mira que se marcha, quiere poner ese pase para Felipe que no la entendió, se la quita de encima la defensa de Argentina. Ahora el balón vuelve a ser para Colombia, van al suelo tanto colombianos como argentinos. Ese balón que vuelve a las botas de Colombia, dentro del área va al suelo. ¡Qué tackle de nuevo! Ahí no se quejó absolutamente nadie porque mira quién lo ha hecho. Andrea, esto es un museo del tackle. ¡Qué bonito está siendo el partido!
Madre mía, quien le guste una buena entrada al suelo estará gozando en su casa. Ataca Colombia. Ahí me gusta y lo quiere hacer la bicicleta. Ha ido al suelo la colegiada que dice sigan, sigan, porque la jugada continúa. Abre banda izquierda, la puede colgar, recorta, tiene hueco. La ponía con pierna izquierda, pero se la va a quitar de encima Argentina, que ahora está Nacho sufriendo un poquito. Sí, la defensa argentina aún así está muy bien. Es un muro de ladrillo la defensa albiceleste. Hemos visto ahora que sufrían algo más de la cuenta, que Blito volvía a sacar ese físico que tiene, pero tengo que decirte que en una defensa con Teico por un lado y por el otro con la Sapa, ahí no pasa ni el oxígeno. Ahí no pasa nadie. Pues veremos si es rival o no de una España que juega ahora, ¿eh? Madre mía. Madre mía, si ha habido tensión como la que tiene Westcol, la que va a haber en unos minutos y con lo que ha dicho de Greff. Él lo ha dicho, ¿eh? No nosotros. Bueno, bueno. Palabras textuales. Si ya ha habido una tangana, preparaos para el España-Francia. Bueno, ¿lo ha dicho él? Pues aquí vamos a estar para contarlo. A ver, la verdad es que el escenario pinta espectacular, ¿eh? Ahora, hay que jugar muy bien para superar este partido, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque ahora mismo estamos pero como cochinos en el barro disfrutando. 0-0 engaña. Ahí ha habido una falta. Estaba muy cerca la colegiada. Dice, sigan, balón banda izquierda. Quiere cerrar Argentina. Se la quita de encima sin contemplaciones. Fuera, y fue quien si no, Teico, sacará de nuevo Colombia. Ahora, en este minuto 31, sufriendo un poquito, Teico que empieza a notar ese cansancio, ha jugado ya un partido entero Argentina, esos 50 minutos con victoria, y lo que le dice la colegiada es que ha sido saque de banda. Se ha ido a sacar están, el córner. Están rebeldes, con los sí. Saques de banda. Pues la quería esconder de espaldas, dímelo cara. Ahora la cuelga Neira. Dímelo cara, taconcito que no le sale. Vuelta a empezar desde ese lateral izquierdo. Neira jugando de espaldas, la quiere proteger, se marcha bien, pero señor Teico al corte. Nada. Sacará de esquina, ¿no? ¿De puerta? No, no, no. Pues mira, se ha quedado igual de sorprendido que yo porque sí que me había parecido que el último en tocar había sido el jugador argentino. Pues será saque de portería para Cedrola. Y mira, lo que hemos comentado, no va a poder sacar él. Se tiene que quedar. Pues ya está. Teico, que. Multiusos Teico. Es omnipresente. Nada. Lo mismo te baja la barrera que te saca de puerta. Atención, toma meneo. Pues Teico con pierna derecha. Hace algo mal este chico. Círculo central. Cuando Unicornio se le escapa al capitán de Argentina, vuelve el balón para Felipe. Ahora dividido, ¿quién se lo queda? Lo hace bueno, Argentina. Lo que le gusta un taque a la Colombia. Venga, otro más al suelo. Se levanta rápido, quiere jugarla a la espalda. Teico al corte. Argentina bajándola. Está bonito el partido. Balón dividido, se lo queda Colombia. Qué calidad para marcharse. Recorta 1-2. La pone de nuevo con Dímelo Cara. El balón dentro del área, la pared que le sale a Colombia. Pero es que hay un hombre que, cuidado, que ahí no va a pasar absolutamente nadie. Se llama Teico. Cuidado, porque a este paso quitan el obelisco y le hacen una estatua a Teico. Pues la tiene Argentina, puede jugar a la contra, la está pidiendo al espacio, ahí la recibe, se puede marchar, se ¡qué clase! Dos hombres al suelo, la tiene Argentina, gol. ¡Gol, gol, 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 gol! Señor Cocker para adelantar a Argentina en el 34, se desata la alegría, manda a callar Cocker también. Anima la única prácticamente que hay en esa zona del Benito Villamarín, de cuadros por el suelo, y dijo, perdona, es que yo quiero marcar otro más en el Benito Villamarín, se adelanta Argentina. Es que ojo, porque Cocker, más que jugar al fútbol, lo que ha hecho aquí es bailar a la defensa colombiana. Vamos a ver cómo hay una gran progresión de Argentina y con ese pasecito, ahí veis que, bueno, los ha sacado a bailar y han acabado los dos en el suelo. Es un gol espectacular de Argentina. Vamos a volver a ver este movimiento. Es buenísimo. Hasta luego. Ha acabado en otro código postal el defensa. Y ha intentado, aún así, el pavón tirarle al suelo, pero ha estado atentísimo, potente. Y aunque iba centrada, llega a rozar ese balón. El guardameta llega a rozarla, pero la alegría se desata para Argentina, aunque lo va a intentar Colombia. Quiere jugar en la frontal del área, al suelo de nuevo Teico. Ahora el balón no conectó con el central argentino. La tiene Unicornio, la pisa, la esconde. La quiere jugar de nuevo para Cocker, el autor del gol. Se le escapa el balón al colombiano, al suelo también en ataque, ¿por qué no? Y también el portero, que es el que domina el balón, juega en cortito. Sale
con el balón jugado en defensa Colombia. Qué bonitos, Andrea, son los regates, volviendo al gol, donde no tocas el balón. Preciosos. Donde solo mueves el cuerpo y ya con eso te has quitado de encima los marcajes. Te diría que es, me gustan más, incluso. Sí. Y está Pesque, que lo está intentando mucho, lo está intentando de todas las formas, prácticamente. Y ahí vemos esa acción. Al suelo la falta cometida sobre Pesqué. Andrea, dime. ¿Quieres que aprovechemos ahora para dar la noticia que De Greff nos ha dicho que teníamos que dar a las 7 de la tarde? No es que quieras, es que necesito que me des esa noticia. No la sé, ¿eh? No la sé, de verdad. Orejas abiertas, oídos atentos, todo el mundo, porque desde ahora mismo se empiezan a vender las entradas para mañana, para el día de la gran final, a 5 euros en el Bellito Villamarín. Madre mía, pues ya está. Si es que a no, correr. No se puede hacer ningún mejor. ¿Qué plan mejor va a haber? O sea, vamos a ver unos partidazos mañana también. Impresionante, solo 5 euros para disfrutar de este Streamworld World Championship, de la fase final ya eliminatoria, que eso, si lo de hoy está siendo a muerte, madre lo de mía, mañana va a ser. Madre mía, mañana. Lo va a intentar Colombia, de nuevo quiere empatar el partido, sumaría la primera derrota del encuentro, juega en corto, se le escapa el control, la va a pelear, va a intentar que ese balón no salga, lo consigue Eric Pavón, quiere que se desdoble, no se han entendido, pero la pelea, pero tocó con la puntita del pie. Balón para Argentina. Ah, y otra vez. Sí. Blito ahí por detrás. Y cuando llega un tren de mercancías así, no hay otra que salirte del campo. Es que, Andrea, mañana estas dos pedazos de selecciones que estamos viendo podrían enfrentarse a rivales como España o Francia. Pueden ser partidos, es que, de alto voltaje. Si este partido ya está siendo calentito, imagínate mañana con esos posibles cruces. No puedo, no llego a imaginármelo. 5 euros las entradas para mañana. Y mira qué calidad, cómo quería marcharse Koker, el autor del gol, con ese sombrerito, qué golpeó en la mano y será esa falta que se dispone ya a sacar Argentina. 37 de partido, nos iremos hasta el 50 para intentar pues ver si Colombia consigue empatar el partido, si Argentina se lleva de nuevo los 6 puntos, estaría clasificada Argentina ahora mismo para la fase final de la Streamworld Championship. Y ahí había fuera de juego. Partido complicado que le está tocando a la árbitra en el día de hoy. Lo está gestionando bien, ¿eh? Sí. O sea, Tangana no era fácil de gestionar. Y ya tan tranquila, ¿eh? Como si fuera una riña normal y corriente. La ha sabido gestionar muy bien, no ha perdido los nervios. Se ha acercado además a separar, diciendo, caballero, usted por aquí. Tranquilidad. Usted por aquí. Sí. Y no me toquen las narices. Pues va Colombia, el balón picadito dentro del área. La defendió. Ojo, que se le escapa a Cedrola. Nada. Ataca en dos instancias. Me parece que se ha podido volver a hacer daño por su gesto. Pero se va a levantar. Se levanta sin mayor problema. Con una visible cojera, eso sí, Nacho. Es un héroe. Héroe nacional, Cedrola también. Pues nada, Cedrola y Teco van a dormir hoy, que va a dar gusto. Bueno, jugando a Cedrola mañana va a haber que despertarlo. Va a correr por ahí Koker. Está emparejado con el central colombiano, con Eric Pavón. Decide jugar atrás, retrasa el esférico, toca en cortito. Lo hace de primeras también con Unicornio, balón al pecho. Combinando bien Argentina. Tiene espacio para moverla hacia ahí, hacia el lateral diestro. Está bastante solo el lateral. La cuelga, ojo, Unicornio. Disparo con la cabeza, el remate más bien del capitán argentino, que otro que me engañó, me dijo que jugaba mal, le escuché decir, pues oye, está dejando detallitos Unicornio también. Haciendo la tramposa, de despistar, sí, antes del torneo. El remate no es bueno, es verdad, pero bueno, la intención estaba. Si algo sale de este partido, es que quede como quede el resultado, tendría miedo si me cruzo con Colombia o Argentina. Sí. Cualquiera de los dos, de verdad. Qué calidad ahí de Pesqué para marcharse. Es la estrella del equipo. Y vemos al capitán. Está Huescol animando desde el banquillo. No está participando mucho en esta segunda mitad, pero sin perder el ánimo a su equipo. Pues ahora sí. Juega Argentina. De nuevo buscando la espalda de la defensa colombiana. Ahora la va a bajar un hombre protagonista también en esta segunda mitad. Madre mía, qué calidad. Cómo se quería marchar Guido, que fue el autor de ese pase que convirtió a Argentina
Y atención, que Ablito también es otro al que se le ha subido el gemelo. Ha tenido algún problema muscular en ese envío. Y mira, esta mira. Repetición. Sí, sí, sí. Está atento también, ¿eh? Mérito también para el colombiano, para Jaikol, que consigue resarcirse de esa posición y le roba el balón. Pero la idea era buenísima. Y Ablito, pues es que ha pasado ya muchos minutos, ¿eh? Estamos en el 41 casi. Pero ojo a la calidad que hay por ahí, ¿eh? Con Guido, que ya nos ha dejado más de un gesto muy interesante. Pues Brito esperando seguramente a que pues se le baje ese gemelo. Se ha acercado Cedrola, ha dicho: tranquilo amigo, que yo sé de lo que va esto. Me ha pasado un par de veces en la primera mitad. Me lleva pasando todo el partido. Sí, 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 sí. Claro, es que el gemelo, en este caso de Cedrola, nunca se ha llegado a bajar. Lleva subido media hora ya. Pide sí. Cambio. Sí, no va a poder continuar. Y vamos a ver si tienen que entrar incluso las asistencias. Me parece que sí, que van a entrar las asistencias. Aunque dice Cedrola que no hace falta. Vamos a ver. Mientras se apresuran también los jugadores colombianos a beber un poquito de agua, a relajarse, a intentar afrontar estos minutos finales, buscando sin duda al menos ya empatar. Ha entrado Juanes en Colombia. Así que mueve. Me ha apetecido cantar el equipo. Nos ponemos aquí en un momento, ¿eh? Seguro que el estadio se la sabe. Y el chat también. Sí, sí, sí. Gente, en el chat. Si quiere el chat, ponerse, que cantemos, cantamos. Ponerse todo el mundo a cantar, Juanes. Nosotros es que estamos al partido, pero vosotros podéis estar a lo que os dé la gana. Pues se retira mientras vemos ahí cómo dialoga Cocker también con Jovalucenti. Se ha retirado, por cierto, Andrea, perdóname. Sí. Eric Pavón también sí. Seco. Le estamos viendo ahora mismo con muchos dolores. Eric Pavón se ha marcado un partidazo en defensa colosal. Sí, brutal. Partidazo mientras vemos que es bastante. Es que va a ser continuado. Es verdad que es mucho esfuerzo físico. Y ahí están echando, pues, ese spray para el dolor. Fíjate, estirando. Además. Yo no sé esa manera de estirar tampoco si es muy efectiva, ¿eh? Habría que preguntarle a algún fisio si ese estiramiento repetido y fuerte es demasiado bueno para un gemelo que te ha subido, ¿eh? Pero bueno. Un fisio, por favor. Fisio, por favor. Necesita un fisio. Que le desencajas la pierna. Bueno, está de pie. Cosa que nos alegramos. Vale, vale. Eric está bien. La sonrisa. Mírale, también. Está disfrutón, ¿eh? Está disfrutón. Está disfrutando de esta String World Championship. Vaya el partido sonrisa. Parado porque estaban atendiendo efectivamente al jugador argentino. Y ahora sí se va a reanudar con córner para Argentina. Recoloca la defensa Felipe el balón al primer palo. Remate al larguero. Al larguero se remate. Ojo que sigue el peligro. La quiere sacar Colombia. No lo consigue. Unicornio se le escapa. Puede haber contra. Puede haber contra. Corre, pero ahí también velocísimo. Mira, mira cómo ha Argentina. Llegado. Cómo ha llegado. Se llama Teico y está en todos lados. La tiene Colombia, pero vaya larguerazo de Argentina. Otra vez volvemos a la campaña. No al obelisco, sí a la estatua de Teico. Sí a la estatua, totalmente. ¡Qué hombre, Teico! ¡Vaya partido está haciendo! Pues va Pesque, que se quiere marchar. Le cerró el paso el centrocampista argentino. La quiere jugar al espacio para que corra por allí, pero está, me parece algo cansado. El pase es muy comprometido. Vamos a ver si llega. No, llegó rápido el guardameta colombiano. Minuto 43 de partido. Vamos a ver cuántos añade. Se ha perdido tiempo. La tiene Colombia, centro del campo. Ahora poniendo un poquito de pausa. Recibe de espalda, se gira Dímelo Cara, recorta hacia afuera. Está corriendo por allí también Felipe. Decide hacerlo ahora con Neira. Neira para Dairon. Dairon jugando con Piedra, que se arma de valor y que dispara, pero bastante desviado. Lo intenta Colombia ya un poco, me da la sensación que era desesperada. Algo cargadas ya las piernas, lógicamente. Necesita hacer cambios. Colombia tiene todavía suplentes en el banquillo esperando su oportunidad. Lo mismo pasa con Argentina. Me da la sensación de que en un partido tan exigente, tan apretado, no quieren tocar las piezas que saben que son las fuertes ahora mismo en el equipo. Pero hay muchos jugadores que ya se están mirando las piernas. Fíjate, otro que va al suelo porque está siendo muy difícil aguantar el ritmo. Veíamos ahí repetido esa ocasión clarísima que ha tenido Argentina. Teico, era Teico otra vez, rematando ese balón. Es que también lo vemos en el área contraria. Venden la camiseta de Teico, me la compro. Sí, sí, yo creo que sí, que la van a fabricar. Scaloni, convócalo, estás a tiempo. La van a fabricar.
se retira. Sí. Está absolutamente destrozado con el número 18, dímelo, Jara. Con el brazalete está Westcol también viendo pues el panorama de su equipo que no está pudiendo con una Argentina muy bien plantada. Es peligrosa esta Argentina. Vamos a ver y estar muy pendientes de los cruces, por supuesto. Ahora es que, madre mía, el partidazo que se nos viene ahora. El cuarto partido de esta String World Championship que estamos disfrutando en el canal de The Gref, en directo, en riguroso directo, entre Francia y España. España-Francia, aquí en el Benito Villamarín, que va a estar lleno de todo. No voy a decir de qué, porque va a ser absolutamente todo. Así que, bueno, esperando y deseando volver a ver a la pues mejor selección por ahora de esta String World Champions en ese combinado español, aunque Argentina me está gustando mucho. Sí, Argentina sí. Me está gustando mucho. Y Colombia, repito, cuidado con Colombia, que también está jugando bien al fútbol. Ojo, Argentina. La puede tener Argentina, fue al suelo perfectamente. Pues, ¿quién va a ir al suelo? Es la Zapa. La tiene ahora Argentina en ese costado izquierdo. Levanta la cabeza Guido, se quiere marchar Guido. Sacará desde ese lateral izquierdo, se acerca a pedirle a la Cobra. Ese balón que va directamente al área, la puede poner. ¡Ojo, el disparo! ¡Ay, ay, 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 ay! Me parecía que se había colado incluso, pero eso es córner para Argentina. El disparo potentísimo al lateral. Sacará de nuevo el combinado albiceleste. Bien pugilato ahí, cubriendo la zona baja. No era fácil porque ese disparo le podía pillar desprevenido. Es un disparo bastante potente y muy bien colocada la pierna para que no le pillase por sorpresa. Se sigue acercando Argentina y ahora sí, Colombia está muy cansada en los últimos minutos. No acaba de cruzar el medio campo. Se prepara Argentina, está Teico pidiéndola también, ¿eh? Ojo, el balón es algo complicado para el guardameta. No consigue atacarla de primeras, no fue con los puños, pero la sacó. Se quería marchar, se ha resbalado el jugador argentino. Se ha quedado, a ver si se ha podido incluso hacer daño. La saca Colombia, ahí encontró el espacio. Puede correr Colombia, ahí fuera de juego. No, sigue corriendo el jugador colombiano. ¡Ah! Suelo, otro ataque más fundamental al suelo, a cortar cualquier opción de peligro, Blido, que ahora sí, se está muriendo Blido. Sigue Colombia. Sigue teniendo Colombia en la frontal del área, el disparo. Paró Cedrola volando para impedir el empate de Colombia. Vaya partido, dos al suelo, esto no pueden más. Cedrola también, paradón, jugadón. ¿Qué está pasando, Nacho? Hay tantas cosas que contar, hay tanta gente ahora mismo en el suelo absolutamente vacía. Atención, porque tenemos más lesiones en el partido. Blito, que ya parece que lo ha dado todo. Blito, cuando vuelva a Argentina, también hay que condecorarlo porque su partido es impresionante. Aquí vemos que parece que podría haber fuera de juego por milímetros, pero aún así ha dicho Blito, espérame, toma ladrillazo que te acabas de llevar cuando intentaba el uno contra uno el futbolista colombiano contra Cedrola. Cedrola también que sigue, se niega a dar cambio, va a aguantar durante todo este tiempo y también parece que Blito estaba muerto. Blito estaba, pero esas que no piernas podía, ¿cuántas más vidas tienen? Y aún así se ha levantado y ha dicho, la jugada no ha acabado, pues yo tampoco. El recorte que intentaba ahí el argentino, el recorte que intentaba Frambar, que no consiguió. Y ahora sí, estamos llegando casi al 50 de partido, toda Colombia fuera del área técnica, deseando que llegue el empate. La tiene en sus botas el combinado de Westcol. Quiere jugar hacia la banda izquierda. Levanta la cabeza Pesque. Vamos a ver qué hace Pesque. Se la cede ahora para que empiece desde atrás y Piedra. Ese balón es bastante comprometido, pero va a llegar, aunque eso se tiene que tirarla fuera. Sacará Argentina. Se le acaba el tiempo a Colombia. Argentina está a punto de conseguir su segunda victoria. Pues con calma, claro que sí. Ahora Argentina, que sabe que el tiempo corre a su favor. 49, a puntito de llegar al 50, al final del tiempo reglamentario de este tercer partido de la String World Championship. Centro del campo, es la Zapa moviéndola hacia el centro de ese círculo central. Y ahora quería recortar, pero presiona Colombia. Puede ser la última. Marchar a la carrera, puede ser la última, efectivamente. Al suelo Guido, ha habido clara falta sobre el combinado colombiano. No le ha gustado a Guido esa acción, se queja, pero parece clara la falta. Aquí lo vamos a ver repetido. Sí, llega tarde y va al suelo con Diego Neira, que ahí lo tenemos. Sí, con ese toquecito es que no toca balón, así que falta de nuevo lateral. Y mientras vemos ya ese tiempo añadido,
tres minutos. Exactamente, tres minutitos más vamos a tener en este Colombia-Argentina apasionante. Balón colgado, la frontal del área, no dispara nadie, con la cabeza la saca Teico. Hay dos hombres del suelo, se levantan, quiere salir Argentina a la contra, la puede tener Argentina, está corriendo por la banda derecha solísimo, pero ahí ha habido falta de todos los colores. La Zapa ha decidido que ahí no pasaba. Y es de lo que se está quejando precisamente Lucra. Teníamos además a Dabo pidiendo el balón a la derecha porque en ese contraataque se quedaba prácticamente solo delante del portero. Casi le ha fastidiado más la falta que le da oxígeno a su equipo que poder quedarse solo delante de la portería. Estos son ahora unos segundos que valen oro para Argentina. Ahora que el partido ya está muriendo. Hombre, es verdad que estamos viendo la repetición y le han dado hasta la mano. Sí. Se quejaba Lucra mientras el tiempo sigue corriendo. Le quedan unos dos minutos a Colombia para al menos empatar el partido. De ser así, Argentina sumaría los seis puntos. Ojo que el balón era bueno, colgado. ¿A quién le cae? Le cae a Argentina. La vuelve a colgar. La quiere bajar con la cabeza. No lo consigue. La zapa al suelo. También el portero de chilena la sacó. También el lateral fue Straca. Y ahí ha habido falta. Sacará el guardameta colombiano. Y ahora sí que sí va a tener que tirarla hacia arriba Colombia, ¿eh? Hemos consumido la mitad del tiempo de descuento. Minuto y medio queda de partido. Colombia tiene que mirar hacia adelante sí o sí. Control con la nalga. Poco ortodoxo, pero vale igual. Pues la tiene Argentina. Guido quería esconderla. Fue al corte perfectamente. Ahora Dairon sacará desde el lateral. Colombia necesitada de empatar el partido. Juega Argentina en ataque. La esconde y se quiere marchar con calidad, con clase, con algo de fortuna, pero así también vale. Otro ataque, el que hacía mucho que no veíamos uno. El disparo lejanísimo, acabando jugada. Solo aplaudiría cualquier entrenador, a pesar de las protestas también de Pesqui, que está en el suelo y que se le leía perfectamente diciendo ¿cuántas van? Y ojo porque Colombia no puede esperar. Ahora mismo ya hay un montón de gente destrozada y qué buen robo. Aquí pues puede matar el partido Argentina. Sí, porque va Argentina con espacio, con calidad. La toca de cara, la pared es buena. Otra vez puede disparar, se mete hacia adentro. Ese pase no ha sido tan bueno, pero nos permite ver otro ataque más. El hombre. La sigue teniendo Argentina. Al suelo también Pesqui. La sigue combinando y dominando Argentina mientras el tiempo corre. 2:43 de añadido. Nos vamos a ir hasta el 3. Vamos a ver si Colombia tiene esa jugada. Recortó Teico. Teico al suelo. Ahí no pita nada. Balón para Argentina. Quiere recortar. Está Dabo. Dabo jugando ahora con la cobra. Ha ido al suelo Dabo. Eso va a ser falta. Y me parece, Nacho, que se le acaba el tiempo a Colombia. Parece que ahora sí estamos por encima del tiempo añadido y se puede llevar una victoria importantísima Argentina en un partido precioso. Pues vemos la repetición, la falta. Luego es verdad que la cobra llega tarde, pero se va a preparar para colgar ese esférico. Argentina puede morir aquí el partido. La pone rápido, ojo, porque está solo. Está la cobra dentro del área, se quiere girar al suelo. 2-3, recorta, la deja de cara, el disparo arriba. Arriba ese balón, pero se acaba el partido. Argentina suma 6 puntos en esta String World Championship. Van al suelo, mira, 28.000 jugadores. Partido intensísimo, Nacho, que acaba con victoria para el combinado albiceleste.